Estoy acá con Victoria Araoz Ortega, que es coordinadora general de la Juventud S, Juventud Solidaria. Victoria, están haciendo un trabajo buenísimo, están haciendo un trabajo que se tiene que saber, que vale la pena que se cuente, porque ustedes son jóvenes estudiantes que se juntaron para ayudar. Y que este fin de semana, por ejemplo, se van a Chaco a dar una mano, a ayudar, a estar con gente que necesita mucha ayuda. Y ustedes se juntaron, contame, ¿cómo de repente se juntaron y de quién fue la idea? ¿Cómo te sumaste vos? Bueno, esto surgió aproximadamente hace 4 años, Juves como tal, digamos. Somos un grupo de jóvenes profesionales y estudiantes que decidimos comprometernos, decidimos que algo teníamos que hacer. ¿Por qué Chaco? Porque previamente Emiliana Seminara, que es la encargada del área de salud, y yo misionábamos con el colegio en esa localidad de Tres Isletas, que es particularmente donde trabajamos. ¿Con el colegio secundario? Con el colegio secundario. Re bien de chiquitos tuvieron esa vocación de solidaridad. Sí, y la verdad nos habíamos encariñado muchísimo con la gente. Sentíamos que era gente que, aunque no tenía todas las herramientas, tenía muchísimo que dar y tenía muchas ganas de progresar. Entonces, a la hora de elegir nuestras carreras, yo elegí Ciencias Políticas y ella siguió con Medicina. Y dijimos, bueno, adelantemos un poco en las carreras y después hagamos un proyecto nuestro, no abocado a lo religioso como lo hacíamos con el colegio, sino abocado directamente a lo social. Ajá. Y ahí teníamos 18, 19 años cuando arrancamos. Ahí empezaron con todos ustedes dos solas. Las dos solas. De la nada dijeron, vamos a hacer esto. Sí, y cuando íbamos a la gente por ahí más grande y les contábamos como que todo el mundo te miraban nos raro. Diciendo, bueno, sí, termina, recibite, sí. Fíjate. Y cuando ¿esto hace cuánto? Esto hace 4 años, más o menos. Y todo fue en su vida, digamos, siempre. Sí, porque cuando le empezamos a contar a nuestros amigos de la facultad o conocidos, es una franja de, bueno, en la juventud que tiene ganas de hacer algo y por ahí no sabe cómo encauzarlo. Entonces, al darle por ahí un marco, la gente se empezó a sumar, se empezó a copar, que traer más ideas y a formar lo que hoy es Juves, ¿no? Que es formar. ¿Cuánta gente hay, por ejemplo? Y eran 2, Estén atentos, sí. Eran 2. ¿Y? Éramos 2 y bueno, ahora estamos viajando 25 personas. Sí. No es todo jueces más, seremos aproximadamente 40 personas, pero por razones laborales y de facultad, viste, no pueden viajar todos. Van a, por ejemplo, ahora a Tres Isletas, que es una situación, están en una situación de emergencia sanitaria. Así es. ¿Y qué van a llevar, por ejemplo? La idea no es ir a llevar cosas, sino cosas materiales, o sea, que lo hacemos también. También, pero van a prestar otro tipo de ayuda. Capacitación, o sea, básicamente, ¿no? Juez está dividido en 2 áreas, que es el área de atención primaria de la salud, digamos que la idea es trabajar con la comunidad en cómo adquirir mejores hábitos sanitarios. Desde la familia y desde las posibilidades que tiene esa familia, ¿no? Nosotros estamos viendo, yo miro para allá porque veo imágenes de su ayuda, sí. Justamente. Sí, es increíble. Todas imágenes son que sacaron ustedes cuando van para allá. El trabajo con los chicos, la verdad, es algo que retribuye muchísimo porque uno va volviendo, este es el 4º año, mío y de Emiliana, el 7º, que estamos yendo. Y cómo te esperan y cómo te recuerdan y las ganas que tienen de trabajar, la verdad. ¿Y cuántos se quedan? Y ahora nos estamos quedando 9-10 días. Ah, ¿y viven con ellos? ¿Se quedan ahí o se van a otro lado y vuelven? No, estamos ahí en el barrio. Muy bueno. Sí, muy bueno. Sí, sí. Te debe llenar también de orgullo. Sí, me gusta mucho, la verdad, es lo que me encausa, digamos, y me encanta ver el compromiso de todos, porque son nuestras familias que están involucradas, todos nosotros que estamos involucrados, desde gente de la facultad, profesores, todos que nos están dando una mano, y yo creo que es básicamente eso, ¿no? Desde la edad que tengas y de la posición en la que estés, es comprometerte y hacer algo por tu país, por tu comunidad, como puedas, o sea. ¿Dónde se comunican con ustedes para dar una mano, para ayudar? ¿Ustedes reciben alguna ayuda del Estado? ¿Es todo a pulmón de usted, alguna empresa privada? No, ¿cómo hacen? Mayoritariamente es a pulmón, pero hay una fundación que es la Fundación Mariú, que trata de darnos una mano. Y para comunicarse con nosotros es juves.com.ar. Y ahí en la misma página se cuenta, bueno, nuestro trabajo, qué es exactamente lo que estamos haciendo y las diferentes maneras de comunicarse y ayudar. Y el mail es juves, estaba por ahí, está recién ahí. Está por ahí, juvesargentina@gmail.com.
también tienen allí para comunicarse con Victoria Araoz Ortega, que es la coordinadora general de Juves, y también todos los chicos, que son como 40, que dan una mano permanente. Te felicito, Victoria. No. Está buenísima la idea y ojalá que reciban ayuda también para poder seguir ayudando. Así que lo mejor y bueno, suerte este fin de semana. Ya la próxima seguro venís y nos contás. Seguro. Ahora que estás más canchera, venís y nos contás todo lo que hicieron. Ahora sí. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba Victoria entonces contándonos lo que hace Juves. Nuria está con la comunicación telefónica.